Yo me llamo Alfredo Lugo, eh, soy director de cine, guionista, dibujante y pintor, porque me he dedicado a pintar últimamente. Okay. Yo nací en, en la ciudad de Acarigüe, que en ese momento no era una ciudad, era una verdadera aldea eh, muy agradable, con mucho calor, pero muy agradable. Este, y, pero salí muy, muy joven, salí ya niño de, 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 de Acarigua eh, y mi familia se trasladó a Barquisimeto, porque en, en, en Acarigua solamente había eh, bachiller, el, el bachillerato hasta tercer año. Yo, eh, cuando comencé el tercer año, este, nos trasladamos a, a, a Barquisimeto. Ahí estudié en el Colegio La Salle que me sirvió de mucho para conocer los curas. Y eh, eh, luego me trasladaron casi que por fuerza al, al Iso Lisandro Alvarado. Ahí todavía existían las, las, uh, las luchas de los estudiantes en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Eh, yo construí en una manera, de una manera muy, pero muy, digamos, mediana, muy pequeña, eh, eh, con las caricaturas contra este, las autoridades de Liceo Lisandro Varado que se habían cuadrado prácticamente todo con la dictadura de Perejimen. Yo me había iniciado en la caricatura espontáneamente, eh, de una manera autodidacta. Este, nunca estuve en una academia previamente, sino que me, me comencé a dibujar eh, desde muy desde la infancia, pues. El dibujo para mí fue, digamos, como una especie de, de pequeña escalera para eh, acercarme al arte. Yo concluí el, el, el bachillerato en el liceo Lisandro Alvarado y a partir de ese momento se comencé a pensar en qué iba a estudiar y realmente entre mi familia y yo, como era antes, que no se, uno no lo decidía directamente, sino en concordia con la familia, decidí estudiar medicina. Bueno, y en mi familia se decidió que la mejor manera de estudiar medicina, el sitio donde mejor se estudiaba, era en Boloña, en Italia. Por cuestiones que sería muy largo explicar, caí en la ciudad de Nápoles. Este, Estuve un año en la ciudad de Nápoles eh, estudiando medicina y luego fui por la misma universidad fui trasladado a, a Roma, donde eh, estudié hasta este tercer año. Pero ahí fue para mí decisivo porque comencé a, a tener contactos con los cineclubs, con las salas de ensayo. Y conocí una, una cantidad de, de, de jóvenes cineastas este, que, digamos, contribuyeron un poco a madurar la idea de cambiar la medicina por, eh, por el cine. Eh, bueno, obviamente, eso era un salto eh, bastante abrupto y para mi familia significó un, un verdadero... Eh, una verdadera sacudida decirle que... Este, iba a dejar la medicina para dedicarme a la aventura del cine. Mi estadía en Roma fue, digamos, el, el punto de ignición para mi formación mm, artística y política. Y yo tuve una cantidad de vínculos ahí con la juventud comunista de, de, de Italia y con los jóvenes eh, comunistas y socialistas que vivían en, en ese momento en Roma, venezolanos que vivían en ese momento en Roma. Este, no, jóvenes y no tan jóvenes, eh, como Cayetano Ramírez, que lo recuerdo mucho, porque fue uno, un, Cayetano fue como una especie de político del grupo de venezolanos que vivíamos en Roma en ese momento. Pero además, eh, habían otros creadores este, eh, eh, que contribuyeron a, a justamente, a, a que, al menos yo, Volcara mi, mi vista hacia el cine. Eh, nosotros visitamos mucho la, 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 la China Chita en varias oportunidades. Este, es más, yo fui extra en algunas de las películas, en algunas películas. Eh, y eso comenzó, digamos, a, a moverme. moverme eh, y de repente, pues, dije, bueno, decidí abandonar la medicina para dedicarme al cine. Este, al abandonar la medicina intenté entrar a la, al, al centro experimental de Roma, pero mmm, en ese momento no era de nuestro agrado en el general, yo hablo de los, de los grupos que estaban ahí, porque estaba muy vinculado en ese instante al dominio de la iglesia. Eh, y entonces eh, decidí... Eh, irme a, a París. Estuve en París eh, fugazmente eh, y me informaron que en Berlín, en la República Democrática Alemana, eh, habían unos cursos que iniciaba Joris Evans. Eh, bueno, en ese momento mm, este, yo no tenía medios para desplazarme hasta Berlín y, eh, eh, digamos, Comencé la aventura de, de, de trasladarme a, trasladarme a, a Berlín este, eh, con, a través del autostop. Eh, en Berlín me recibió el gran poeta venezolano eh, Ali Lameda, que fue eh, quien me guió en, en, en los primeros momentos ahí. Eh, ahí me encontré mm, también a, a, a Manuel Espinosa, eh, el, el, que estaba en la Academia de, de, de Berlín, este, eh, gran pintor venezolano, este, y luego se incorporó Cayetano Ramírez a, al grupo de, de venezolanos que vivimos y Nelson Arrieti, cineasta y pintor que lamentablemente murió hace unos años. Eh, bueno, el, la Unión Internacional de Estudiantes me becó para que yo comenzara a estudiar eh, dibujo. Yo comencé entonces en la Academia de Leipzig y comencé pues a, a, hasta que uno de los, de, de los profesores con quien yo hablaba mucho, este, le confesé que mi intención era estudiar cine. Y, este, y bueno, él me, digamos, me indujo a que me inscribiera en, en la escuela de superior de arte cinematográfico de Babelsberg. Así fue. Comencé a estudiar en la, en, en la escuela superior de, de cine de Babelsberg. Este, ahí estuve cinco años. Eh, eran cuatro años de estudio, un año de practicum. Y donde realicé dos películas. Una que se llama La muerte del tío. Eh, que es una historia jocosa, eh, y la otra que se llama Diálogo. Una vez concluido el, 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 la academia en, en Babelsberg, eh, regresé a Venezuela. A mi regreso a Venezuela me encuentro con la eh, feliz noticia de que había eh, intenciones de comenzar a hacer cine, eh, digamos, en serio. Este, la lucha de los cineastas este, pudo doblegar un poco o doblegar todo el, el aparato burocrático y, e ideológico que impedía que el cine nuestro se desarrollara. Este, a través de Fonsine y a través del misterio eh, que se llamaba de fomento en aquel momento, se comenzaron a financiar las primeras películas. Las primeras películas, este, bueno, éramos Clemente de la Cerda, Román Chalbó, Enver este, Cordido, eh, eh, Mauricio Wallerstein y yo. Eh, si se me escapa otro, bueno. Pero en, en principio éramos este, este grupo. Este, en ese momento, eh, Clemente de la Cerda y yo teníamos una, una empresa que se llamaba Neocine, Neo, eh, Neo que era una empresa dedicada a la publicidad. Nosotros hacíamos comerciales. La idea nuestra, de Clemente y yo, era que mientras yo hacía los comerciales, él se dedicaba a hacer cine. Y mientras él hacía los comerciales, yo me dedicaba a hacer cine. Cosa que fracasó. Eso no es posible. Este, uno se dedica a hacer las dos cosas en la medida que puede. Y claro, el poco el dinero que uno eh, obtenía de, de los comerciales tenía que volcarlo en las películas, porque siempre estas, eh, el, estas instituciones del, del gobierno, Foncine y después el SENAC, nunca te dan el, el, el 100% del costo de una película. Tenías que buscarte un, un socio. Este, el socio, los socios eran uno mismo que medio rebuscaba. Vendía cosas y vendía. Eh, acumulaba algún dinerito para volcar en la película. Hice entonces la, en mi primer cortometraje aquí, que es El insólito asalto al Royal City Bank. Este, eh, tiempo después fue cuando vino esto, lo que se llamó el, 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 el boom del cine venezolano, eh, y, e hice mi primer largometraje, que es. El, los muertos y salen. Ahí comienzo yo, digamos, a distanciarme un poco del resto de. El, yo no diría del resto de los cineastas, sino del, de, de tratar de buscar un lenguaje diferenciado, algo que no copiara ni el, los esquemas narrativos norteamericanos, ni eh, tratar de importar. El, el cine europeo. Este, yo creo que todavía nosotros padecemos de esa especie de mimes cultural que un día eh, eh, lograremos zafarnos de ella. Todavía sigo creyendo que el cine no puede ser una reproducción inmediata a la realidad. Creo que hay una confusión entre la ficción cinematográfica y la, reali la realidad objetiva y creo que es, desde el punto de vista ideológico el cine norteamericano ese realismo falso norteamericano es parte de esa de esa, de esa es parte de una proposición ideológica este, es en, entender el, la pantalla como, como decía Bazán este, era la ventana del mundo yo creo que la realidad es mucho más compleja Creo que es muy difícil a través de esa narrativa lineal y que creo que fue Humberto Eco que la llamó gastrotelevisiva, eh, se pueda englobar y generalizar y tratar de tocar al menos la realidad objetiva. Eso ha sido un planteamiento desde. Yo escribí un artículo eh, hace mucho tiempo en lo que fue El Nacional. Eh, llamado el, el terror de la taquilla. Ahí quedó claro, pues, eh, que es esa, esa búsqueda de, de crear ciertos elementos narrativos que impacten al, al, al público de tal manera de que no se quede en la, en la fascinación de la imagen en un cuarto oscuro, sino que comience a refle reflexionar. ...sin que esto suene a, a una proposición brechtiana... ...aunque puede tener una cierta referencia, una cierta eh, semejanza... Este, ...creo que, eh, digamos, estos primeros pasos que se dieron... ...claro, se frustraron porque uno no tiene la posibilidad... ...de, de hacer un, una película cada tres, cuatro años... ...y siempre tropiezo este, y no se concluye... Esta, ...digamos, llevar a la práctica esta... Esta, esta, estas ideas teóricas son, no, no son tan fáciles. Eh, sin embargo, yo hice esa proposición, tuve que retroceder en, en, la, en mi primera película, en Los Muertos y Salen. En la segunda película también, pero tuve que retroceder un poco, este, eh, que fueron los tracaleros, escoger, digamos, a, a figuras el, eh, eh, importantes el, para la actuación, como, como el, 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 el Toco Gómez, que ya había trabajado en la primera. Este, pero este, Elus Peraza y eh, Orlando Urdaneta. En la tercera película mía, este, fue una, es una película, podría yo eh, llamarla de encargo, porque yo no soy el productor, no tuve digamos, la, la decisión total de la película. Este, hay un productor argentino que se, llegó a Venezuela, hizo tres películas que es Carlos Estebani. Carlos Estevani hizo una película con Clemente, una película, Clemente la Cerda, una película con Román Chalbo y una película conmigo. Este, la mía era una película eh, de, de humor y este, fue el, el Reconcomio, que es una película donde José Lu, eh, se deslastra de todas esas muletillas de la televisión y hace un papel que es su primera actuación seria. Claro, seria con todo el humor que caracteriza a José Lo, a José Lo como, como actor humorístico o como actor cómico. Después del Reconcomio yo digo que eh, hago una, un, otra película que es este, donde yo un poco profundizo más sobre el, el, digamos, esas proposiciones estéticas y narrativas, que es La Hora del Tigre. En La Hora del Tigre son tres ancianos que huyen de, un, de un, una institución para ancianos porque creen que los van a asesinar. Y eso desata una persecución espantosa de, la, de, la, de las fuerzas de seguridad que genera a su vez una, una gran revolución que se consolida al final. Tiene mucho, mucho que ver con la, toda la historia del, del, de la de la guerra que hubo, en la guerra civil que hubo en la, en la América Central y la agresión norteamericana contra Nicaragua y El Salvador, aunque ninguno de esos países se menciona, se hacen en términos generales, pero el, la cuestión es que ahí, eh, digamos, se acentúa un poco el, esa proposición. Eh, esa película obtuvo el premio de la crítica, compitió con una película, con otra película, este que venía con un premio internacional, pero este, a la película le dieron el premio, los 19 críticos se decidieron por la hora del título. Después de un cierto tiempo este, hice otra película que se llama Un tiro en la espalda al director de orquesta, que plantea el, la llegada del fascismo encubierto por un caparazón democrático. Es el descenso de una especie de ángeles eh, eh, infernales, que son dos agentes de las la estapos en, en, en nuestro tiempo, que persiguen a alguien para asesinarlo, porque ese señor, ese alguien, tiene unos secretos donde este, están involucrados una embajada de un país del, del, del primer mundo. Que ha propiciado golpes de Estado, asesinatos de presidentes, bombas, terrorismo en general. Estoy ahorita en, en, en tratando y estoy en, en, en tratativas eh, eh, con el, el CENAC, el Centro Nacional Autónomo Cinematográfico, para concluirla este año. Yo aspiro a que se concluya. Tiene muchos años en, en gavetada. Este, al menos. En esta oportunidad, yo eh, me he dedicado estos últimos cinco años a la diplomacia. Estuve primero en la embajada de Argentina y luego estuve en la embajada de Viena y obviamente estuve varios años fuera. Estos años quizás no los cuento para, digamos, para la película. Pues estoy tratando ahora de ver si recupero esto. La película, lo único que le falta es el final es entrar al laboratorio más nada y creo que este, eh, no ha perdido vigencia una película absolutamente este, mm, que trata un tema que no tiene, eh, no tiene tiempo porque es la agresión de un país grande contra un, un país pequeño y es la, la manipulación política y el resurgimiento del, del fascismo a través de una costra este... Que es esa democracia falsa de la cual nosotros ya estamos, digamos, ya, ya estamos más claros que antes. Bueno, yo siempre hago un... me, eh, me dirijo a los jóvenes y si hasta. Y creo que este argumento que yo decía antes, la única manera de salir, de hacer una proposición auténtica que toque el, nuestra propia esencia es tratar... De construir, de buscar, no es fácil, un lenguaje propio, un lenguaje verdaderamente sin copias, sin tratar de, de mimetizar, sin tratar de imitar. Lo peor que le puede suceder al cine nuestro y a nuestros jóvenes es asimilar esa, esa, esa producción y, es, y, sobre todo, el contenido. De las películas norteamericanas y europeas. Eh, hay un cineasta japonés que yo no sé si es conocido, eh, me imagino que sí es conocido aquí por los cineastas, que se llama Takeshi Kitano. Takeshi Kitano estuvo en, en los Estados Unidos. Y se tejió la idea de que Takeshi Kitano había aprendido en los Estados Unidos y del lenguaje cinematográfico eh, hollywoodense. Y cuando Quitano lo eh, aclaró, dijo: Sí, he aprendido de los norteamericanos cómo se hace cine. Es decir, he aprendido cómo no se debe hacer.